La crecida del río Nalón en sus primeros kilómetros, en la cuenca a la que le da nombre, viene generada de la lluvia de los últimos días y también de las temperaturas templadas de la semana, que han ayudado a que se derritiera la nieve de los altos. La situación en el río Nalón a lo largo de la mañana ha ido mejorando en algunos puntos, como este en el que nos encontramos en el concejo de Langreo, a la altura del distrito de Sama. Aquí el agua, según Confederación Hidrográfica, llegó a tener una altura de 2,25 centímetros, muy cerca del nivel de prealerta. Peor están en otras zonas un poco más arriba, concretamente en el concejo de La Viana y en la localidad del Condao. El valor actual del agua es de prealerta y se espera que suba en las próximas horas. Impresiona, pero de momento no preocupa a los vecinos de la zona, acostumbrados a las riadas. No, aquí qué va. Nada, ¿no? Sube para abajo. Aquí nosotros estamos tranquilos. El río para salir aquí es imposible. Mira cómo está. No, o sea, estoy prado y aluvio inundado entero. Los que no conocen la fuerza que puede llegar a tener el río Nalón son los que se sorprenden. Esto, yo no he visto nunca esto. Yo no he visto un río tanta agua. Así, ha visto en la tele y cosas, pero así por eso nunca. Los ríos y pantanos de las comarcas mineras se encuentran a rebosar. En las últimas horas se han registrado en estas comarcas más de 22 litros por metro cuadrado, aunque por momentos también las nubes dan una tregua y hasta sale el sol. En lugares como esta salmonera de Cañu se puede apreciar perfectamente la fuerza del agua que lleva el Sella. La riada aún es importante, pero desde primera hora de la mañana el nivel de las aguas ha bajado por lo menos medio metro. Aunque ha llovido y ha granizado a lo largo de la mañana, lo que sin duda ha contribuido al descenso del caudal del Sella es la nieve que ha vuelto a caer en picos de Europa y en cumbres como el Pierzu, que a duras penas se deja ver entre la niebla. La influencia de esas nuevas nevadas es algo que subrayan algunos vecinos. La nieve que está blanda por ahí arriba, pues al llover ayer mucho, cada litro que cae de agua arrastra como dos de nieve. Entonces son cada litro de agua que cae de lluvia son tres litros al río. Salvo que dejó de llover y empezó a nevar para arriba. Si no, hubiera bajado muchísima más agua de la que hay hoy. Mucha más. Pese al mal tiempo, los turistas no han dejado de acercarse hasta el puente romano para hacer fotos y encontrarse con un Sella muy distinto al de otras ocasiones. Sí, unas fotos sí. Las fotos sí, para llevar un recuerdo y ver cómo estaba. Por eso nos vamos. Hicimos en verano el descenso y estaba muchísimo más bajo que ahora. Ahora es increíble. En Tornín, donde el Dobra se une al Sella, ambos ríos presentaban una tonalidad muy distinta. Los ríos de la cuenca del Sella siguen bravos, pero menos, aunque todos los ojos siguen atentos a las escalas. Balsas de agua como estas son las que los conductores se han encontrado cuando circulaban a la altura de Aguas Mestas en la carretera que une Belmonte con Pola de Somiedo. Una acumulación de agua provocada por el desbordamiento de los ríos Somiedo y Pigüeña, una situación que ha provocado ciertas dificultades en el tráfico. De la que venimos hasta aquí, pues pasas por un montón de sitios que tienes que pasar por encima del agua. Y para subir de Pola hacia arriba tuvimos que dar la vuelta porque no estábamos muy seguros de que estuviera la carretera bien. En un momento en que todavía no había pasado el quitanieves y estaba complicado. Además de la lluvia y la nieve que está cayendo en estos momentos aquí en Pola de Somiedo, el protagonista en el concejo está siendo el viento. Se ha llevado por delante cuatro placas solares que sirven para climatizar el agua en la piscina municipal. Unas lluvias intensas en todo el suroccidente que han obligado esta mañana a cortar el paseo del vino de Cangas de Narcea ante el peligro del desbordamiento del río a su paso por la capital del concejo. Un temporal que deja también embalses como el de La Malva o Calabazos casi al límite de su capacidad. Bilde, en Riva de Deva, es desde ayer un pueblo bajo las aguas. El desbordamiento del Deva ha anegado el centro de la localidad y ha cortado en dos la carretera que la circunda. El río en este punto está próximo a la desembocadura, por lo que las mareas juegan un papel importante. Por eso los vecinos ven con preocupación la próxima pleamar. La marea es pequeña. Si esta marea hubiera sido de 90 o 100, la ría hubiera sido muy gorda. En Peñamellera Baja, el CARES ha causado complicaciones en algunas carreteras. Esta es la carretera que va de Siejo a Colombres. Permanece cortada desde esta mañana debido a que las aguas del río Deva anegaron la vía, a pesar de que la cuenca fluvial se encuentra a unos 100 metros de este punto. Los vecinos de Siejo viven pendientes del desbordamiento del río. Aquí, hasta medio metro, hace cuatro años, tres o cuatro años, no me acuerdo ya cuándo fue, hasta medio metro, que me echó a perder todos los muebles, armarios, sofás y todo. De momento el nivel de este río está por debajo del umbral de prealerta. Tendremos que incidir que el dragar estos ríos es fundamental para minorar luego los daños en días como está ocurriendo hoy. En el oriente los problemas no solo los causan los ríos, las continuas granizadas han creado complicaciones incluso en la autovía A8 al dejar el piso muy resbaladizo.